Pues Díaz Canel usa unos Nike de eh, casi 200 dólares en el desfile del primero de mayo. El hombre de fila con símbolos americanos. Porque la Nike, la Coca-Cola, eh, Hollywood, hay, hay ciertas... Eh, marcas que son distintivas de los Estados Unidos. La Nike de hecho es la que caracteriza el deporte en Estados Unidos. No se pudo el presidente puesto a dedo de Cuba poner unos zapatos cubanos, porque cubanos no, bajo su gobierno y bajo toda la tiranía que le encabeza, no pueden hacer un par de zapatos cómodos. Así que él tuvo que ponerse en los zapatos americanos, por eso él no entiende a los cubanos. Hay una frase famosa que dice: usted póngase en mis zapatos. Él anda con zapatos americanos. ¿Cómo va a entender lo que pasa el viejo que se está muriendo de hambre ni los cubanos de a pie si él anda en los zapatos de los americanos? Confortable, cómodo, bueno para la columna, bueno para caminar, bueno para todo. Mira igual que los míos. Vaya, los míos son más baratos. Yo que vivo en los Estados Unidos, soy empresario en los Estados Unidos, llevo seis años en los Estados Unidos. Muy rara vez en la, en la vida, yo, bueno, que yo recuerde ninguna. Me he comprado un par de zapatos de 160 dólares. Yo los cojo en rebaja a 35, 40 y pico, 60, los más caros que he comprado. Bueno, pues mira, el hombre está en la última. En la última, en la última, en la última. Nada de chancletica de, de no sé qué, ni chino, ni ruso, ni nada. No, no, directamente de la Yuma. De la Yuma. En Mayabeque también celebraron el primero de mayo, míralo aquí, y bueno, parece que no había fuerza para sostener el cartón mucho rato y decidieron hacer una innovación porque están llamados a resistir con creatividad y al rato de estar ahí apretando el cartón, el aire se los doblaba, no había ni para hacer carteles, y la foto productor para que se vea como ya le hicieron un huequito al cartón, y bueno, ya que les meten el dedito todo, ellos metieron el dedito también. Mire el dedito metido adentro del hueco de cartón. Solución innovadora del pueblo trabajador. Mete el dedito en el huequito. ¿Quiere leche? Mete el dedito en el huequito. Quiere, mete el dedito en el huequito. Eh, tal, mete el dedito en el huequito. Ahí está la clave. Y sigue levantando. Mire qué cómodo. Qué cómodo esa innovación. Bueno, eran cuatro gatos, pero ahí estaban con el, con el cartón en alto. Con el cartucho en alto. Eh, Gerardo Hernández también eh, ha hablado y dice que es una celebración a tono con los tiempos que vive Cuba. A ver. Mars. A mi lado converso con el coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, héroe de la República, Gerardo Hernández Nordelo. Bienvenido a esta transmisión. Gracias. Acaba de concluir este hermoso acto masivo en su concentración en este sí. histórico sitio. Eh, yo los periodistas cubanos son, eh, los periodistas dan clases de periodismo. Sufran periodistas del mundo, sufran los premios Publisher. La periodista... Que le va a preguntar a Gerardo cómo estuvo el desfile. Ella, antes de preguntar, ya describió el desfile. Ya ella misma se preguntó y ella misma se, se, se respondió. Bueno, Gerardo, dígame cómo estuvo este desfile, que, eh, que está hermoso, pundoroso, enorme a la altura de los tiempos, excelente, maravilloso, nutrido, colorido. Y Gerardo ya se quedaría como diciendo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Ya que quieres que yo te diga: Bueno, ya tú lo has dicho todo. Eh, en fin, bueno, yo respaldo lo que tú has dicho. ¿no? Vamos a ver de nuevo la pregunta a la periodista para que usted vea cómo preguntan los periodistas en Cuba que ya le dan al, al... Cuando le van a entrevistar a un dirigente, le dan la pregunta y la respuesta. Ya el dirigente, coño, si no responde bien es porque es bobo. Porque tú le dices, ¿de qué color es el caballo blanco de José Martín? Tipo, coño, no sé. No, a ver... Bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias. Acaba de concluir este hermoso acto masivo en su concentración en este histórico sitio de la capital cubana, el Malecón Habanero. ¿Qué impresiones se lleva? Bueno, impresionante realmente. Decían los enemigos de la revolución que no habría acto, que no habría marcha. Tuvimos la oportunidad. Ahora estamos con la, nuestra tropa de los CR, pero más temprano tuvimos la oportunidad de marchar junto a nuestro presidente desde el Palacio Presidencial por todo paseo, todo Malecón hasta llegar aquí. Realmente las imágenes son impresionantes. Lo dicen todo. Así. Ha sido una celebración a tono con los tiempos que estamos viviendo, sin, sin gasto de combustible, pero que no faltó el, el calor humano y el entusiasmo de nuestro pueblo. Felicidades a todos los trabajadores. Renovado el compromiso. Son tiempos difíciles. Renovado el compromiso en esta jornada para los comités de defensa de la revolución. ¿Cómo no? Por supuesto. Este es el año de nuestro Congreso. Eh, estamos en, en, en medio de un proceso de revitalización y fortalecimiento, haciendo más fuerte esta organización que la fundó Fidel y que es de vital importancia para la revolución. Nos vemos en el Congreso en septiembre. Muchísimas gracias. gracias ¿Y cuál es el lema entonces de los comités de defensa de la revolución? Que somos a Cuba porque somos del barrio. Ha sido el sentimiento. Ay, Ay, qué coño. Es una cosa. Somos del barrio hasta que llegue el parol. ¿Mm? Todos estos futuros vecinos de, de mi querida Ayalía, de aquí de Kendall, de Jonte. Bueno, ya nos veremos. Ya nos veremos en el Walmart, ya nos veremos en la carreta, ya nos veremos en el Versailles. Ahí estaremos. Pare, compare. Ahí está. El que más me gustó de todo lo que salió aquí, mira a ver si me lo, me lo capturas en el video. Yo creo que era un visitante internacional, porque yo sé diferenciar al mongo internacional y al mongo cubano. El, el guanajo cubano tiene su característica y el guanajo internacional tiene otra. Bien, este parecía como un guanajo, guanajo estadounidense-canadiense. Dale para atrás, un muchacho que está en el borde izquierdo e inferior de la pantalla. A ver. Mira, mira, míralo de los pejuelitos. Ahí no me queda claro. Mujer, hombre viceversa, pero bueno. A ver, dale para adelante. Creo que hay un momento en que la cámara como que abre el ángulo y lo coge más. Ay, ay, ay. Eh, yumita. Bueno, de la covita no hay. Estoy seguro, pero como trae colgando la guanaja esa, entonces me da la impresión con esa carita. Que no es que este es internacional. Este es el que va a invitar a comer a todo el mundo después de eso. Ahí, ahí estamos. Óigame, eh, ¿por qué hay una dictadura en Cuba? Por la complicidad de todos estos cubanos. Ahí está. Si, si no hubiese esa complicidad con la tiranía, no hubiera tiranía. Entonces, ya usted viva tranquilo. Eh, perfecto, disfrute de la cubanía, de lo que a usted le gusta de los cubanos. A mí esto no me gusta. ¿Qué me gusta a mí de los cubanos? Nuestras raíces nuestra historia republicana, eh, nuestras esencias. Por eso el 20 de mayo, nosotros que no vamos a estar desfilando, ni vamos, no, 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 vamos a disfrutar ser cubanos, que no es ser chivato, ni ser sederista, ni ser anapista, ni ser comunista, ni ser, no, vamos a ser cubanos. Ser cubano es ser libre, ser emprendedor, ser guapo, ser decente, ser limpio. Todas esas cosas las vamos a celebrar. Y por supuesto, con, con nuestro trabajo tener un plato de comida arriba de la mesa. Eso es lo que vamos a celebrar. No sabemos cuándo se recuperará eso en Cuba, pero fuera de Cuba seguiremos siendo cubanos. Ni somos Fidel, ni somos no, no, no. Somos, tenemos nombre y apellido. Entonces, bueno.